Buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política Mate al Rey. Una vez más, como ya estamos absolutamente acostumbrados, quizás en uno de nuestros formatos, que es el formato Humanamente Hablando, y estamos además en un día que es el día del encuentro de los mundos. Que si uno piensa en la denominación que tiene este día, es el encuentro de los mundos, remite a la célebre novela La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, que es una historia probablemente que ha sentado las bases del paradigma de la literatura fantástica. Así que nosotros desde Mate al Rey entendemos que estamos en un día fantástico. Y como es un día fantástico, tenemos también un director fantástico, que es un príncipe de las tinieblas, el hombre que construyó la verdadera televisión en Chile, la verdadera que comienza en los años 70. Los años 60 son simplemente las elongaciones de este medio de comunicación, y él es Sergio Rizemer. ¿Cómo está, Sergio? Licenciado, muy bien, muy bien. Agradecido sus palabras. No se ha quedado corto. Lo más importante, dio una visión amplia, en pocas palabras, de lo que ha sido mi desarrollo como profesional de la media. Que en el fondo todo lo que nosotros hacemos es una excusa para poner de relieve la labor de nuestro director. Pero entrando de una manera un poco más directa, pareciera, ¿no?, de que hoy día 11 de octubre estuviésemos celebrando algo, estuviésemos recordando algo, Sergio. Y una de las grandes cuestiones que ocurrieron en nuestro continente en esta fecha es precisamente la llegada de la espada, pero también la llegada de la cruz. Y esos son aquellos elementos que, al menos cuando nosotros estábamos en la escuela, se nos enseñaba. Yo recuerdo el cantito, era un cantito que era 12 de octubre, ¿cómo era? 12 de octubre, fecha inmortalizada por el gran Colón, que América nos dio, que es una versión infantil del himno de España, que es el himno, me parece, de la monarquía, porque esta gente aún no tiene república, Sergio. Sí, bueno, ellos han quedado suspendidos en el tiempo, y no los vamos a molestar en eso, digamos, que ellos continúen alabando reyes y emocionándose con ese tipo de himnos. Yo creo que, en todo caso, la canción que usted estaba cantando le hace un pésimo apoyo a este tipo de himnos de esta gente, y espero que no sea tomado como una acción contraria a sus intereses, ofensiva. Eso es lo que más me preocupa, porque esta gente tiene muchas conexiones, licenciado. Entonces sí, hay que cuidar un poco el trato con ellos y no hacer mofa de sus himnos así. No, porque así. Nunca se sabe, podría esta cosa darse vuelta a la tortilla, como dice también una canción española, y si se da vuelta a la tortilla, no sé en qué lugar vamos a quedar nosotros, Sergio. Bueno, a usted no le va a pasar mucho, porque desde la lejana playa de California es muy difícil que llegue la guerra hispana, pero no, bueno, no lo sabemos. Pero tenemos un invitado que tiene que ver mucho con esto, tiene que ver mucho con la cruz. Él es un hombre que me cuesta llamarlo invitado, y es el compañero Felipe Portales. ¿Cómo está, Felipe? ¿Qué tal? Bien, muchas gracias por la invitación. Sí. Bueno, uno de los temas que nosotros teníamos largamente en carpeta en Mate al Rey
es precisamente tratar el tema de este libro que estoy mostrando acá, que espero se vea adecuadamente. Es El Vaticano y la pedofilia, el Evangelio ausente. Y es un texto con que nos ha sorprendido gratamente Felipe Portales, que se refiere a una de las cuestiones políticas quizás más importantes en el último periodo en nuestro país. Yo me animo a señalar que lo que se está viviendo en la Iglesia Católica, y particularmente la intrascendencia a la que ha quedado reducida la Iglesia Católica en nuestro país, es un hecho que acompaña el hundimiento de los partidos políticos y las instituciones que sirvieron de base al proceso de transición que comienza el año 88. No olvidemos que el plebiscito del 88 sería incomprensible sin la venida del Papa en abril del año 87. Tampoco sería posible entender la organización de la resistencia a la dictadura sin el concurso de la Vicaría de la Solidaridad y el papel jugado por el entonces Cardenal Raúl Silva Enríquez. Yo recuerdo precisamente la atención que se prestaba a las opiniones que prestaba el arzobispo de Santiago y diversas autoridades eclesiales durante ese periodo, y esa influencia se extendió ya en un sentido más conservador también durante la década de los 90 y hasta bien entrado los 2000. Muy probablemente fue el debate sobre el establecimiento del divorcio aquel que comienza a marcar tenuemente la declinación de esta Iglesia Católica en un país que probablemente debe el grueso de su institucionalidad a la Iglesia Católica. Yo quisiera recordar, hay algo que a mí me sorprendió mucho, editado por Agustín Esquella, el discurso de instalación de la Universidad de Chile por Andrés Bello. Es un alegato, no recuerdo en este momento el nombre del arzobispo que se encontraba presente, pero es un señor que me parece que tiene el nombre de alguna calle importante en Santiago. Probablemente. Claro, y quien estaba escuchando ese discurso y el discurso de instalación de la Universidad de Chile, que siempre ha sido concebido el reservorio del espíritu laico y republicano en nuestro país, es un discurso defensivo donde el gran intelectual Andrés Bello le explica a la Iglesia Católica de que la creación de la universidad en nada va a alterar los principios cristianos de nuestra sociedad. Y creo que lo dice con estos términos. La verdad que el texto, le di varias lecturas, está muy bien escrito como todo lo que hizo Bello, pero es sorprendente también la forma como él debe inclinarse frente a una autoridad que en aquella época resultaba absolutamente incuestionable. Y esta enorme influencia se tradujo también en buena parte en la sustancia de la formación del Estado y de los conceptos de autoridad en nuestro país. Entonces, cuando nosotros hablamos de la Iglesia Católica, no estamos hablando de un tema interno, de un tema de fe, de algo que simplemente pueda referirse a cuestiones teológicas o algo que esté conectado con el fuero interno de las personas. Hablar de la Iglesia Católica en Chile, como también podría hacerlo en otros países de América Latina o inclusive en Irlanda, hablar de la Iglesia Católica es hablar de la cultura de nuestro país en lo más íntimo. Y en ese sentido a nosotros nos parece que no tiene ningún rasgo, digamos, de diplomacia el hecho de que entrevistemos a Felipe Portales sobre este tema, sino porque entendemos que conforma una importancia política radical. Termino señalando de que para mí quizás la mayor impresión que me provocó este hecho, porque a veces hay acontecimientos que permiten resumir grandes procesos históricos, es la venida del Papa Francisco, mal catalogado como Francisco I, porque en realidad es Francisco nomás. El Papa Francisco, cuando vino a Chile en enero del 2018. Para diferenciarlo de Don Francisco, yo creo. Es probable, claro, exactamente. Esa es la ahí. Muy buena acotación, Sergio. Y cuando vino el Papa Francisco, la verdad es que su venida fue prácticamente ignorada, no voy a decir por los medios, sino que por la población. Las rejas, los kilómetros de rejas de valles papales, que deben su nombre precisamente a la avenida de Boitila en abril del 87, provocaron simplemente el atochamiento de gente que normalmente circula por las calles de la zona del aeropuerto de Pudahuel hacia el centro, quienes sorprendidos no entendían por qué se habían puesto zapallos papales, pero no hubo gente en ningún lado. Para desgracia de Francisco, en esta época es la época de los drones y por lo mismo se podía ver la escasa concurrencia a las actividades eclesiales públicas que realizó en varios lugares, creo que en Santiago, en Temuco, en Iquique, ¿no? Que fue donde finalmente se fue hacia el norte. Y me están diciendo que corte, pero me estoy emocionando porque fui católico,
Fui católico, fui muy católico y no obstante eso me encuentro quizás por eso también un poco convocado a hacer este asunto. Pero bueno, Felipe, partiendo con el asunto de tu libro, ¿por qué escribir el Vaticano y la pedofilia? Bueno, el asunto es que, además de las razones que tú has dado del punto de vista de interés público que tiene el tema, en el caso mío yo también yo fui educado y soy, yo me considero católico indignado. Hace varios años ya que no voy a misa. Entre otras cosas, y esto es bien interesante, que puede dar cuenta también de mi actitud, o sea, respecto a este tema. Yo iba a misa a la parroquia de la Anunciación, que estaba regida por los Sagrados Corazones. Y en un momento dado hice un recuento y de los seis sacerdotes de los cuales yo escuchaba misa por décadas, cuatro, los dos tercios, estaban con denuncias de pedofilia. Obviamente yo no puedo extrapolar esa cifra, pero era abrumador, o sea, abrumador, pero además abrumador no solo en mi parroquia, abrumador lo que estaba pasando en la iglesia chilena, sobre todo en el contraste que también dice Gustavo respecto de la iglesia chilena en dictadura, y de la iglesia mundial, o sea, cuando ya un papa como Francisco nombra a altos dignatarios, a dos chilenos altos dignatarios, uno en su consejo de en un comité que iba a reformar la curia, que era Errázuriz, el cardenal Errázuriz, y otro, el obispo Barros, que ya había una biblioteca de su involucramiento gravísimo en casos de pedofilia y de encubrimiento de pedofilia, y el Papa Francisco los nombra con una liviandad, con una ligereza absoluta, y durante años se mantiene como un estigma el nombramiento además de Barros. Y por eso que se produce cuando llega a su viaje a Chile, que fue según todo, el peor viaje, la peor visita papal hecha en el mundo. El desastre era total. O sea, y la verdad es que yo además hacía muchos años que estaba investigando el tema de la historia del cristianismo, pero no por la razón de la pedofilia, sino que por una razón personal. Pero además, siempre me intrigó mucho todo el tema de del autoritarismo histórico de la jerarquía de la Iglesia Católica, expresada sobre todo en la Inquisición, en las cruzadas, en el antisemitismo, en la caza de brujas. Me era muy repugnante todo eso, entonces quería también comprenderlo y también valorar los avances que se habían hecho, sobre todo en el Concilio Vaticano II. Pero al final he ido descubriendo que todo lo que fue avances, que fueron en el plano doctrinario, fueron completamente, yo diría, disociados de la realidad. La Iglesia Católica nunca no ha aplicado internamente la doctrina social de la Iglesia que ella predica y no ha enseñado a los católicos respecto de la doctrina social. Yo estudié en un colegio católico, en el San Ignacio, los jesuitas, Alonso Valle. Nunca vimos nada de doctrina social, ni siquiera el Evangelio. La única encíclica que recuerdo que fue enseñada fue Humanae Vitae. Y ya yo salí el año 69, ya existían los documentos conciliares, ya existía Medellín. Nada, de eso nada, 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 nada. Felipe, ¿y de qué Entonces, era esa encíclica? del control de la natalidad. Ah, ya. Humanae Vitae del control de la natalidad. O sea, era el único tema que importaba, parece, enseñarle a los alumnos. Nunca leímos ninguna encíclica social, ni estudiamos menos. Ninguna encíclica social en el colegio. Y no es mi experiencia sola, yo he hecho una suerte de mini encuestas a mi generación y a otra, y no es tema, no es tema en la educación católica el tema de la doctrina social, no es tema en la misa el tema de la doctrina social, no es tema en las parroquias, no es tema. Entonces, al final hay una suerte de esquizofrenia, y esto yo creo que está en el trasfondo, en uno de los trasfondos que explica la gran corrupción de la iglesia, que yo creo que se acentúa a partir del siglo XIX, cuando la iglesia enfrenta el mundo ya de una perspectiva defensiva. La iglesia va perdiendo un gran poder a partir del liberalismo.
para la ilustración, y se constituye como fortaleza sitiada y establece, por ejemplo, la infalibilidad papal, el año 1870, en circunstancias que, y eso no fue algo fácil, ¿eh? Hubo decenas de obispos que se opusieron, eso no se sabe. Decenas de obispos que se opusieron, articulados por quizás el mayor pensador católico europeo del siglo XIX, John Acton. Y que ahí Acton acuña la frase, la famosa frase: el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Esa frase no la dijo en el vacío, fue una de las frases que en el fondo acuñan. No sé en qué momento específico de su vida lo hizo, pero fue la frase que acuña la articulación que hace Acton de los obispos contra esta tendencia ultra autoritaria de Pío IX, que se estructura en torno a la infalibilidad papal y que no puede seguir más allá porque justo llega Garibaldi a Roma y se interrumpe el Concilio Vaticano I. Entonces, lo único que alcanza a hacer el Concilio Vaticano I es establecer el dogma de la infalibilidad papal. Pero después, curiosamente, se produce una situación que es paradojal también. Como la Iglesia pierde su poder temporal, no solo de los estados pontificios, que era un poder temporal en toda la mitad de Italia, sino que se van separando las iglesias de los estados progresivamente a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, en caso de Chile en 1925. Entonces, claro, la iglesia tiene menos importancia desde el punto de vista del efecto social, digamos, de su autoritarismo. Y al mismo tiempo adquiere cierta independencia, o sea, bastante independencia respecto a los poderes temporales, y puede adquirir mayor conciencia del sufrimiento, por ejemplo, de la clase obrera en general, a nivel mundial y a nivel europeo. Entonces, adquiere mayor independencia para empezar a esbozar una doctrina de crítica social. Pero esa doctrina de crítica social, como digo, no la incorpora en su interior, ni tampoco llega a ser un elemento realmente vigorizante de los cristianos. Porque la Iglesia sigue, a pesar de esta independencia con relación a los poderes políticos, sigue muy vinculada a la clase alta, en el Por fondo, supuesto. sobre todo en América Pero, Latina. a la burguesía, claro. Felipe, puede ser que sea la visión de un feligrés, de un ex feligrés, de un miembro de la iglesia que igual la mira con cierto amor, ¿eh? Pero No, yo estoy tratando de ser lo más objetivo posible en sí, todo lo que pero uno digo. también pudiera entender ese giro como oportunista. Como al ver que el nacimiento de la clase trabajadora y que el discurso anterior ya no resultaba, la iglesia entonces trata de ofrecer un producto que esté de acuerdo a la realidad de ese momento. Eso explicaría el por qué no se hizo nunca carne en nada, sino que fue parte de una armazón externa, digamos, cambiar el embalaje, pero sin hacer ningún cambio en el contenido. Eso puede ser, ¿eh? Eso es una idea. Y lo otro, el concilio, cuando decías del concilio, Vaticano primero el que hablabas, ¿no? 1870. Claro, pero parece que ahí como que se están entrando a ordenar, porque la iglesia venía de un largo periodo de crisis en que llegaron a haber más de un papa, un periodo bastante decadente en la Edad No, eso fue Media. mucho antes. No, pero eso fue Claro. mucho antes. Muchos Claro. siglos anteriores. No, no. Sí, pero digamos, no es que a partir del Concilio Vaticano I como que hay un giro hacia la decadencia de la Iglesia, sino que la Iglesia había pasado por periodos de bastante decadencia y siempre había estado del lado del poder. Eso Bueno, tampoco nunca cambió. sí. Lo que pasa es que el Concilio de Trento, que reacciona frente a la Reforma Protestante, ordena a la Iglesia de alguna manera. O sea, a fin de la Edad Media hay un nivel de corrupción total, total. Acuérdense de las ventas de indulgencia, etcétera, etcétera. Y el Concilio de Trento, que a veces es llamado la Contrarreforma Católica o la Reforma Católica, purifica en cierta medida a la Iglesia, no le quita, por cierto, su carácter autoritario. Pero de alguna manera vigoriza un tanto la iglesia. Pero ahí viene todo el proceso
de la introducción de la secularización del, y después de la ilustración, y ahí claramente sí, la iglesia empieza a poder, a perder poder, ya, bueno, estamos hablando dentro de la Europa católica y de América Latina, empieza a perder crecientemente poder e influencia. Y por eso es que va desarrollando a su vez una contrarreacción ultraconservadora en el siglo XIX, que culmina con el Concilio Vaticano I. Lo que yo decía, que a la vez eso le permite a la Iglesia, con la separación de la Iglesia y del Estado, evidentemente que le permite una mayor independencia, pero claro, es relativo, porque es, como digo, siguieron vinculados bastante estrechamente a los círculos del poder económico. Entonces, claro, hay una disociación, hay una suerte de esquizofrenia, o de populismo, o de demagogia, de plantear una doctrina social crítica al orden liberal, pero al mismo tiempo no confrontarlo, digamos, no confrontarlo. Yo recuerdo, yo siempre, siempre digo, cuando yo digo a misa, nunca, por ejemplo, cuando llegaba la fecha de la declaración de impuestos, yo nunca escuché en la misa, en una prédica, instar a los católicos a declarar los impuestos que se debían, por ejemplo. No se entraba en eso. No, se hablaba de vaguedades. Incluso me acuerdo porque yo tuve tres tíos sacerdotes, dos de ellos jesuitas. Uno de ellos una vez hizo se hacían unos papelitos para las misas. Hizo un papelito donde resaltaba la condena de las riquezas, que dice Cristo. Es el evangelio muy revolucionario y causó un escándalo. Yo creo que la mayoría de los católicos no han leído el evangelio. Estoy casi seguro, sería bueno hacer una encuesta, aunque claro, sería poco confiable, porque los tipos, aunque no lo leyeran, dirían que lo leyeron. Pero yo estoy seguro que la gran mayoría de los católicos nunca han leído el evangelio completo. ¿El licenciado se leyó el evangelio? Estoy seguro. ¿Sabes, Felipe? Hay un intelectual británico, Terry Eagleton, quien ha escrito mucho sobre el cristianismo. Él es un marxista, ¿no? Y particularmente él busca una explicación que supere este mote que está referido respecto al carácter opiáceo de la religión, ¿no? La idea de que la religión es el opio de los pueblos, en el sentido de que es un instrumento de dominación. No cabe duda de que la religión como institución, y la Iglesia Católica lo es y lo ha sido y lo va a seguir siendo, es un instrumento de dominación de la burguesía, ¿no? Eso no puede someterse a discusión. Sin embargo, eso no permite entender el fervor popular que Constantino precisamente detecta en el cristianismo en el año 200, cuando nace en realidad la Iglesia Católica, por cuanto tiene un elemento que le permitió unificar de todas las religiones paganas que existían en aquella época y le permitió de alguna manera salvar la decadencia del propio Imperio Romano, construyendo esta religión que en su construcción, digamos, de paradigma, toma muchas cosas de religiones paganas, el relieve, por ejemplo, de la Virgen, el nacimiento del mismo Jesús, la idea de la Trinidad, cuestiones que fueron muy debatidas hasta inclusive ya el Renacimiento, ¿no? Como cuestiones de formales que fueron ayudando a la definición de lo que es lo católico y lo cristiano. Eso es un punto, pero no es despreciable el hecho de que en el Evangelio se encuentran presentes también, y eso es lo que provoca el fervor popular, una reivindicación de naturaleza comunista, esta idea de que todos somos iguales, de que debemos propiciar al otro, no recuerdo en este momento, amar al otro como a uno mismo. Una serie de cuestiones que tienen un carácter sin duda revolucionario, sobre todo si fueron expresadas en periodos de sociedades esclavistas. Entonces, tenemos, creo que es importante para el análisis de estas cuestiones considerar estos dos elementos, porque si no resulta incomprensible. Y quiero señalarlo con una cosa que es una respuesta que me dio un amigo de Sergio Risenberg y amigo de este programa, que es Daniel Logotetti. Nosotros entrevistamos hace poco a Ariel Zúñiga y el título del programa se pregunta sobre la muerte del reformismo. Entonces, claro, nosotros... ¿Sobre qué? La muerte del reformismo. Entonces,
Claro, y él dice, bueno, el reformismo va a morir con la revolución, en definitiva, porque hay una necesidad social de que esto exista. Yo creo también, y por ahí va mi pregunta, de que es difícil que la Iglesia Católica desaparezca. Ha conocido periodos de decadencia, como los que ya se han mencionado durante la Edad Media, que explicaron, por ejemplo, el periodo de los Borges, etc. Pero lo que está ocurriendo con la Iglesia Católica es algo común al conjunto de las instituciones de dominación burguesa. O sea, lo que le ocurre a la Iglesia Católica le ocurre a los partidos, le ocurre a la democracia parlamentaria, le ocurre en general al conjunto de las ideologías que son propias del orden capitalista. Le ocurre ahora con el triunfo del rechazo también a la política de identidades y política de minorías, el pensamiento identitario. Entonces, te lo planteo en ese sentido, porque yo no creo que estemos en presencia de la extinción de la Iglesia Católica. Pero, y esto es una... Yo no lo he planteado. No. Yo creo que es algo que está presente en el debate público. De ya. Alguna manera, la idea como que han desaparecido. Por ejemplo, ya nadie sabe siquiera quién es el arzobispo. O, por ejemplo, a partir del levantamiento de octubre del 19, nadie, ni siquiera se le ocurriera preguntarle al obispo qué es lo que pensaba de lo que estaba ocurriendo. Y cuando salió un sacerdote católico en ese periodo, fue para reclamar que le habían quemado su iglesia, además. O sea, una cosa absolutamente miserable. Pero mi pregunta va por el lado de cómo evalúas esta decadencia y de qué manera y por qué, que es una cuestión en la cual se mete también tu libro, es la cuestión de por qué específicamente la pedofilia. ¿Por qué la Iglesia Católica no se ha quebrado con sus fieles en razón, por ejemplo, de su comportamiento financiero, que podría ser, ¿no? Todo el comportamiento del Banco Ambrosiano, su relación con el tráfico de armas, esto que inclusive quedó registrado en el Padrino 3, ¿no? Hay un montón de cosas que son objetables respecto al desempeño de la iglesia argentina y su papel en tareas de represión, por ejemplo, que son absolutamente elocuentes, y sin embargo, esta cuestión de la pedofilia tenía un impacto muy superior. No quiero usar una palabra que le gusta mucho a Risenberg, que es transversal, ¿no? A todo el mundo le ha provocado pánico este asunto de la pedofilia. ¿Cuál es la interpretación que tú tienes? Por un lado, de este fenómeno de decadencia de la Iglesia Católica, y por otro lado, ¿por qué la pedofilia? Sí, quisiera complementarte antes una cosa, que cuando tú hablas de la decadencia también de toda la burguesía, yo también creo que hay que constatar que el siglo XX es la decadencia total del comunismo, ¿eh? Del comunismo y de toda su ideología. Eso es tremendo. O sea, el año 90 se acabó un mundo. Gustavo, se acabó un mundo. Claro. Después responderé eso. ¿Ah? Yo creo que lo que se hundió fue el estalinismo. No. Mucho más que eso. Mucho más que eso. O sea, todo el sueño... Felipe, pero entienda que él también puede creer en la resurrección, igual que usted, estas cosas vuelven. Todas las religiones son iguales. Es que de partida yo creo que es importante establecerlo, porque en la crisis actual hay una suerte de nihilismo también, o sea, de que ya no se cree en nada, o sea, no solo en lo burgués o en el mensaje liberal, sino que tampoco en el comunismo, en sus experiencias prácticas, en lo que es el marxismo en general. Yo creo que hay una desilusión absoluta. Pero volviendo a la iglesia, claramente, o sea, es evidente, yo creo que la iglesia, no en Chile, en todo el mundo, está devastada, está absolutamente devastada. Yo creo que es probable, es muy difícil decirlo porque estamos viviendo en esta época, yo creo que esta crisis puede ser peor que la que hubo a fines de la Edad Media, porque afecta una cuestión esencial, o sea, el peor pecado, de acuerdo al Evangelio, es dañar moralmente a los niños, es lo peor. Más vale que le pongan una piedra en el cuello y sea arrojado al mar, el tipo que escandaliza a los niños. Esa es la figura que usa el Evangelio, o sea, la Iglesia en este sentido ha caído en lo peor, en lo peor. No tanto por el número, porque no es un número de un 4%, que ya, claro, es escandaloso, pero no es el número de sacerdotes pedófilos, que son claramente muy minoritarios, sino que es la forma como la institución eclesiástica ha protegido, ha ocultado, le ha dado impunidad, y ha tenido una inhumanidad total contra las víctimas. Entonces, es una desolación, digamos. Es una devastación moral total.
Yo creo que todavía no somos capaces de dimensionar lo bajo que ha caído la jerarquía eclesiástica. Es que no puede ser algo peor, yo creo casi. Entonces, eso es muy terrible. Y junto con esto, lo que también es muy impactante es la falta de reacción de los laicos y también de los sacerdotes. Y los sacerdotes, es increíble, la gran mayoría de los sacerdotes tienen que pagar el justo por pecadores, tienen que asumir el manto de sospecha. Todos los sacerdotes están bajo sospecha hoy día. Eso es Felipe, algo horroroso. hay una expresión que una vez me lo dijo un amigo, quien fue sacerdote, salió de la Iglesia Católica con dispensa papal, o sea, con la puerta ancha, ¿no? Y él ¿Por me qué decía será? que en la situación de abuso sexual hay siempre tres elementos. Está el abusador, está la víctima, pero es imposible que exista en la figura del abuso si es que hay un tercero, que es el tercero que sabe y calla. Y de alguna forma, yo creo que apunto a lo que tú estás diciendo, la iglesia como institución jugó ese papel de tercero. O sea, creo que inclusive interpelado de manera bastante directa. No recuerdo, me parece que fue Sati, ¿no? En el último periodo, quienes inclusive están en este momento imputados en investigaciones seguidas ante tribunales civiles referidas a estos hechos. Yo recuerdo, por ejemplo, en el Salesiano, en la institución salesiana, que es la que yo tengo más conocimiento, los sacerdotes abusadores o se han suicidado o han muerto de muerte natural, el caso de Sergio Aravena y de Rimsky Rojas, y sin embargo el conjunto de la congregación jamás ha tenido una conducta piadosa respecto de las víctimas. Ellos han actuado para poner en tela de juicio, para poner duda, para ensombrecer los hechos y al mismo tiempo relegar a las víctimas a la condición de personajes conflictivos, ¿no? Que esto es algo que yo creo que ha golpeado mucho. Por ejemplo, está la situación del obispo de Osorno, quien inclusive recibió el alzamiento de los feligreses de la ciudad, y tengo la impresión que inclusive cuando fue el Papa se transformó en una huelga tremenda, hubo una protesta dentro de la misma ceremonia. Fue un hecho realmente, porque además para los que conocemos Osorno, Osorno no es una ciudad de mucha actividad política, no es una zona que tampoco tenga mucho que ver con el pensamiento laico ni nada por el estilo. Y sin Es una embargo, zona conservadora, es una zona muy conservadora. conservadora. No quería decirlo porque yo soy valdiviano, entonces se va a malinterpretar, pero los osorninos son especialmente conservadores y que esto haya ocurrido en Osorno tiene un Este significado. caballero que amenaza con fusilar a los constituyentes de allá, pues, Por ejemplo, licenciado, de Osorno, exactamente, Sergio, ese claro. tipo de personaje que estamos sacando ahí. De ese tipo de gente estamos hablando. Yo quería hacer solamente una sola pregunta y como para reponer el punto que traté de hacer en la primera intervención. Pero ¿es esta situación de decadencia de la iglesia es más bajo de lo que llegó en la Edad Media? ¿No es una institución que viene acarreando una decadencia desde sus inicios, que ha estado involucrada en crímenes atroces a la humanidad, en que ha tratado de atrasar el pensamiento y el desarrollo científico, que ha reprimido minorías, que ha sido parte de la herramienta con la cual vinieron a robar los imperios a las colonias? ¿De dónde está esto de que se nos cayó la iglesia cuando si uno mira la historia hacia atrás? La Inquisición. Claro, y antes, periodos que tuvieron más de un papa, las mismas cruzadas, un hecho de una carnicería ya llegado digamos, a niveles irracionales, porque ni siquiera era muy claro qué es lo que iban a obtener con eso. Era gente que iba y moría, que se juntaba dinero para ir a matar a otros tipos en otra parte del mundo. Entonces, cuando yo veo la iglesia así, después digo, sí, la iglesia ahora tiene un 4% pedófilo, que inmediatamente en mi cabeza dice, y el otro 96% los encubre. Yo digo, ¿qué nos sorprendemos tanto si es una institución que viene cometiendo atrocidades desde sus comienzos? Esa es mi. Sí, la iglesia es mucho más que eso, ha sido mucho más que eso y es mucho más que eso. Por el otro lado, la iglesia, claro, sí, bueno, ha predicado, pero no ha practicado, pero ha predicado. Predicado el Evangelio que lo han asumido millones de personas de una manera muy notable.
Hay decenas y decenas de santos y de gente que ha sido, pero máxima, de máximo nivel ético, y ha practicado el amor, en fin. La iglesia misma como institución tuvo también efectos positivos en la humanización de muchas prácticas aberrantes de la antigüedad. O sea, de partida, Claro. acordémonos que en la antigüedad existían todos estos los gladiadores, una serie de sacrificios humanos, etcétera, etcétera. Existía, se humanizó bastante, digamos, también muchas de las cosas. O sea, por otro lado, siempre han existido movimientos, digamos, católicos, pensadores que han sido muy críticos a la jerarquía. Entonces, cuando hablamos de la iglesia también, yo creo que estamos simplificando las cosas. O sea, yo creo que en la iglesia siempre ha habido una heterogeneidad enorme. Incluso, por ejemplo, hay cosas que son hasta pintorescas. En el mismo tiempo en que prácticamente se estaba persiguiendo a Galileo, o un poco antes, la iglesia ajustó el calendario. En 1582, el calendario gregoriano, o sea, los astrónomos de la iglesia, al mismo tiempo que estaban cuestionando a Copérnico, estaban ajustando el calendario. Y de hecho los países protestantes se demoraron mucho, yo creo que se demoraron mucho porque estaban en contra de la Iglesia Católica. Pero los astrónomos de la Iglesia Católica en 1582 hicieron una cosa que dura hasta hoy, que es nuestro calendario. O sea, claro, es bien especial. Y así podemos ver también contradicciones enormes, por ejemplo, en la propia Segunda Guerra, en que la jerarquía y Pío XII tuvieron una actitud muy vergonzosa respecto de la persecución de los judíos. Hubo centenares y hasta miles de católicos que incluso ofrecieron su vida por salvar judíos, particularmente en Italia, independientemente de lo que el Vaticano hacía o no hacía. Entonces, hubo el nuncio en Turquía, que era el futuro Juan XXIII, Angelo Roncalli, salvó 24.000, logró, incluso de ahí logró con el apoyo de Franz von Papen, que era el embajador de Alemania en Turquía, que había sido importante para la ascensión de Hitler, pero era católico y después estaba desilusionado, le ayudó a salvar 24.000 judíos. Según algunas versiones, falsificando certificados de bautismo, según otras no. Pero como yo pongo en el libro, poco importa. Si Angelo Roncalli hubiera tenido que falsificar documentos de bautismo, lo habría hecho. O sea, porque hay uno que dice, ay, no, no, si no hizo eso, sino que hizo otra cosa. Da lo mismo. Porque el valor para Juan XXIII, que fue un papa excepcional, como yo digo también, o sea, todo este deterioro de la iglesia viene también por una cuestión teológica. O sea, una cuestión política y teológica de relevar más la fe que el amor. O sea, en el Evangelio está claro que el amor es más importante que la fe. Y eso es muy importante, porque al privilegiar la fe sobre el amor, entonces uno justifica la Inquisición, justifica los bautismos forzados, justifica, etcétera, etcétera. Don Felipe, ¿y cuánto de amor ve usted en el Antiguo Testamento? También, o sea, yo creo que ¿Ve amor hay en el una. Antiguo Testamento? Increíble. Sí, por cierto que sí, claro, hay elementos que son. Yo creo que el Nuevo Testamento le da un giro importante. O sea, Cristo dice: se les dijo a ustedes ojo por ojo, diente por diente, y él dice: no, no es ojo por ojo, diente por diente, etcétera, etcétera. O sea, cuando empiezan a lapidar a la mujer adúltera, Cristo dice: no. No, no hay que lapidar a la mujer adúltera. En el fondo hay que practicar el amor por sobre todo. Todos somos pecadores, además, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. En fin, hay una concepción revolucionaria, claro, también del mensaje del Nuevo Testamento respecto del Antiguo, que es como una preparación, y una preparación deficiente todavía en muchos aspectos del Nuevo Testamento. Pero lo que viene después, y eso es lo más grave, es que la Iglesia, justo con su giro autoritario, se inspiran fundamentalmente en dos doctores, Agustín y Santo Tomás de Aquino. Y si uno ve el pensamiento ético, social, político de San Agustín y de Santo Tomás de Aquino, es aberrante desde el punto de vista cristiano. O sea,
partidarios de la pena de muerte, de la esclavitud, de la servidumbre, de la Inquisición, virtualmente de la Casa de Brujas, por lo menos dan base para la Casa de Brujas, el antisemitismo. Todo eso está planteado y lo increíble es que todavía la Iglesia conserva como sus principales doctores a ellos dos, porque por último uno podría decir, bueno, pero es que ellos eran medievales. Bueno, pero consideramos medievales, no los consideremos ahora grandes doctores del pensamiento. La visión de la mujer, totalmente despectiva, inferior. O sea, pero absolutamente. Entonces, ¿cómo puede considerar hoy día la Iglesia que sus principales doctores son San Agustín y Santo Tomás de Aquino? O sea, ahí hay una aberración absoluta. Y eso es un tema que también tiene que abordarse. O sea, yo planteo, junto con reestructurar la Iglesia, democratizarla, hacer que la Iglesia responda a su doctrina social en su interior, tiene también que actualizar absolutamente su pensamiento teológico. No puede ser que San Agustín y Santo Tomás sigan siendo considerados los máximos doctores de la Iglesia si su pensamiento es totalmente medieval. Totalmente medieval. Felipe, entonces, claro, y uno ahí entiende por qué todavía, claro, las mujeres no pueden ser sacerdotes. La concepción de que la mujer es un ser radicalmente inferior al hombre, por ejemplo. Entonces, Felipe, son cuestiones clave estas que estoy planteando. Hay una cuestión que podríamos llamar para utilizar la jerga teológica, que en lo personal me parece muy atractiva, ¿no? De un punto de vista literario, si se quiere. Borges decía que la teología era una rama de la literatura fantástica, opinión que yo comparto. De hecho, San Agustín es un gran poeta, además, ¿no? Vale decir, encontramos nosotros en la Iglesia Católica una doble naturaleza indudable. O sea, por un lado nosotros tenemos a la Conferencia Episcopal saludando el golpe de Estado, pero también esa misma Conferencia Episcopal y ese mismo Silva Enríquez formando lo que después llegaría a ser la Vicaría de la Solidaridad. La Iglesia Católica en Chile fue Gidó, fue Woodward, ejecutados por la dictadura, pero también fue Raúl Asbun. En la Iglesia Católica Argentina, la labor represiva de los sacerdotes está totalmente documentada. La responsabilidad no solo en tareas represivas generales, sino que inclusive sobre sacerdotes y monjas de la misma Iglesia Católica. Lo mismo se puede decir respecto de la Iglesia Católica Española. Franco, un criminal y un genocida como pocos, que simplemente por ser español no ha tenido la notoriedad de Mussolini y Hitler, e ingresaba con un palio a la Iglesia, que es una distinción, digamos, religiosa superior, ¿no? Entonces, es que ahí, perdona, que ahí estamos mezclando también iglesias muy distintas. La Iglesia española era absolutamente ultraconservadora, autoritaria en extremo, o sea, debe ser la Iglesia más conservadora de todo el mundo, históricamente. Entre la Iglesia chilena y la argentina también hay unas diferencias notables. Así como en la Iglesia chilena el predominio absoluto fue de compromiso con los derechos humanos y hubo excepciones, en Argentina fue al revés. En Argentina el predominio absoluto fue el compromiso con la dictadura y hubo excepciones. Claro. Pero son dos iglesias completamente distintas, la chilena y la argentina, dentro del mismo formato. Y ese fenómeno, un poco metiéndonos más en la particularidad de la Iglesia como fenómeno social, ¿a qué lo atribuyes tú? ¿Por qué la Iglesia en un lugar desempeña un papel y en otro lugar desempeña otro? ¿Esto es explicable por los procesos políticos de cada país o obedece a algún mecanismo general de la Iglesia para poder adaptarse a todas las situaciones? Una muy buena pregunta. Yo no te podría dar la respuesta. Claro, hay situaciones que son muy diferentes, son situaciones de cada país, culturales, históricas. Quizás en Chile es un país que es más europeo, entre comillas, entonces quizás la influencia del pensamiento europeo en lo político también es más relevante. El peronismo es algo tan extraño, ¿no? Tan poco, sí. Tan atípico, que para nosotros es bien increíble. Entonces, claro, la situación argentina también tiene sus situaciones muy complicadas. Tú lo atribuyes fundamentalmente a un fenómeno, digamos, nacional.
Porque, por ejemplo, Perón, por ejemplo, Perón es un caso extremadamente difícil de entender. Perón, de alguna manera, es el baluarte del sindicalismo argentino y era franquista. Y sí. fue al exilio a España y a Paraguay de Stroessner y después a Franco de España. Y en el peronismo hay desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda. O sea, hay algo Bueno, muy... en la primera junta militar argentina estaba Massera, que era peronista. Dice. Y buena parte de la represión en Argentina comienza antes del golpe y era responsabilidad de un grupo que proviene del peronismo, que es la La AAA. triple A, la triple Entonces, A. claro, está este fenómeno. Ahora, en el caso de la iglesia chilena, tiene una, yo diría que es bastante diversa respecto de lo que vemos en España y en Argentina, pero no es menos cierto de que, por ejemplo, y para seguir con esta doble naturaleza de la iglesia, pienso en el sacerdote, no recuerdo el nombre de pila en este momento, Precht, por ejemplo, que jugó, él fue secretario, hasta donde la memoria me acompaña, del propio Silva Enrique, y creo que jugó un papel muy No, importante. no, secretario no, pero fue vicario de la solidaridad. Vicario fue, ¿no es cierto? Claro. Pero una persona muy cercana a Silva Enrique, Claro, claro. jugó un papel muy relevante en materia de defensa de los derechos humanos, y no obstante, sobre él pesan imputaciones gravísimas. No solo sobre violación a sus deberes sacerdotales, sino sobre la comisión de delitos y abusos sexuales de una manera generalizada y reiterada. Era Entonces, un pedófilo, entiendo. Creo que hay acusaciones de pedofilia, no solamente sí, de... hay casos de menores. Hay Hay menores, él sí, con pero él mayores. abusaba, él es homosexual, y abusaba, eso sí, de eso lo tengo absolutamente claro, sobre otros sacerdotes de menor edad. No sé si eran, pero Con claro, niños también, pedófilo era un también. Ya, bueno, enfermo, entonces era era un pedófilo enfermo. también. Pero claro, pero además Y era un también abusador sobre sexual. casos de menores de edad, por supuesto. Sí, exactamente. Porque además el sacerdote, el sacerdote puede hacer abusos también que, si bien no son de menores, son abusos de conciencia y abusos de autoridad, también en lo sexual. O sea, no necesariamente solamente con menores de edad, sino que con inferiores, porque él tenía también puestos de autoridad, entonces, y tenía un prestigio. Entonces, claro, pero hay casos de menores también involucrados. Por algo fue destituido también por los casos que se consideraron de abusos de menores propiamente tal. Sí, porque esto es No, algo... el caso es terrible, terrible porque era una personalidad que incluso tenía una fama internacional y que excedía incluso a la iglesia. Se constituyó en una suerte bueno, en el peor periodo de la dictadura fue uno de los símbolos de esa lucha por los derechos humanos. No, fue horroroso. O sea, si bien la índole de los abusos fueron mucho menores que los que hizo Karadima, evidentemente que le hizo mucho más daño a la iglesia chilena Precht que Karadima, no Sí, hay yo recuerdo duda. también el caso de Soiza Piñeiro, en Santiago, quien también, también fue un sacerdote muy relevante, con mucha importancia, y que también está. Todos ellos están imputados, ninguno de ellos nosotros Pero podemos Soiza encontrar. Piñeiro no era un gallo muy conocido. ¿No? Bueno, yo tengo la impresión de No, que Poblete, fue Poblete o, claro, fue escandaloso, bueno, y los casos que no son de derechos humanos, pero Cox, el mismo Errázuriz, Errázuriz planteaba públicamente, eso lo recoge el Tomás libro, González de planteaba Punta Arenas también. públicamente, Errázuriz planteaba públicamente, porque él era jefe de... alcanzó a ser jefe de Schoenstatt en Chile desde el año 65 al 71. Entonces dice, cuando salió el caso Cox, nosotros a Cox le decía, nosotros lo retábamos, le decíamos, porque él tenía una Claro. forma de trato exuberante, dijo, exuberante, particularmente con los niños, y nosotros lo retábamos. Y él decía que sí, que se arrepentía, pero pero no variaba su actitud. Esto lo reconoce, y a él lo nombraron obispo después, a Cox. Con todos estos antecedentes, y se va a trabajar al Vaticano secretario del Consejo Pontificio para la Familia, el año 81, el obispo Cox, dura 4 años y vuelve acá a un cargo secundario. Eso ya La eso es Serena. totalmente inusual. O sea, Vuelve a si La tú vas Serena, ¿no? al, claro, si tú vas a La Serena, o obispo auxiliar, si tú vas al Vaticano a hacer carrera, tú generalmente te quedas ahí haciendo carrera.
pero menos te devuelven a un obispado secundario. Y él preside la visita papal de Juan Pablo II, además. Y en La Serena deja la escoba, primero como obispo auxiliar y Claro. después como obispo titular, deja la escoba, era vox populi. Incluso lo cuento en el libro, Renato Hevia cuenta que Carlos González le dice de repente, en algún minuto le dice, yo llevé un dossier sobre Cox, de una investigación a fondo, se lo entregué en sus manos a su santidad, a Juan Pablo II. A la semana me llaman del Vaticano un alto personero y me dicen, Monseñor, este informe no ha sido recibido por el Vaticano. Incluso él, el ganso, dice, pero ¿cómo? Si yo se lo entregué en sus manos a su santidad. Monseñor, entienda, ese informe no ha sido recibido por el Vaticano. Avívese, señor. Monseñor. Como mafioso, así como mafia. Sí, Claro. claro. Bueno, Juan Pablo II tenía, parece, predilección por encubrir y darles poder a los pedófilos, a los. El caso del cura Maciel, mexicano Claro, y el bueno. legionario de Cristo, fue Ese elevado es a un. una condición de prácticamente una autoridad de la Iglesia Católica a nivel mundial, cuando era un enfermo drogadicto, además de un tipo que tenía características de psicópata, o Total, sea, hermano. un monstruo, un enfermo. Y Juan Pablo II, a quien pegó, sí, hay que reconocer, un hit que fue número uno por bastante tiempo, que fue Mensajero de la Vida, que estuvo golpeando en las radios, inclusive superando a los hits y tops en ese momento, como Soda Stereo y otros grandes de la canción. ¿Sí? Mensajero de la Vida fue número uno, número uno. Claro. A pesar de eso, el señor Juan Pablo II tenía una predilección por la defensa de estos enfermos. ¿Qué opina Yo creo usted? que más que predilección le da lo mismo, parece. O sea, con tal de tener gente conservadora que le da plata a la iglesia, incluso porque los legionarios de Cristo desarrollaron un poder económico salvaje, Verdad. hacía la vista gorda de cualquier otra cosa. Yo creo que hay también un elemento acá que hay que considerar en la penalización del abuso sexual y de la pedofilia, es algo que viene del siglo XIX, ¿no? Y al menos en nuestro país, digamos, ¿no? Como sanción. Sin embargo, yo recuerdo haber escuchado en distintos medios, en distintas situaciones, referirse a estas conductas de las personas, normalmente personas mayores, como que eran cochinadas, ¿no? O sea, que era tal persona era cochina, ¿no? Pero existía, frente a un hecho que objetivamente era punible, que era, se reconocía, digamos, el abuso sexual sobre un menor de edad, por ejemplo, o a veces el abuso sobre una empleada doméstica o sobre alguien que se tenía subordinado por distintas razones, y eso se consideraba propio de un viejo verde. Inclusive hubo, Felipe la tiene que haber alcanzado a ver esa revista, una revista que tenía ese nombre, Viejo Verde, precisamente. Y de alguna forma esa expresión descansa sobre la idea de que el abuso es una especie de prerrogativa gamonal, ¿no? La sexualidad, en definitiva, siempre es una dimensión política. De hecho, el derecho a pernada que tenían los señores feudales en España consistía precisamente en conocer carnalmente a la mujer de su siervo. Y esto es algo que de alguna forma pervive en la sociedad contemporánea, y a lo mejor lo que nosotros estamos asistiendo precisamente es a la democratización, en términos de libertades, de la vida sexual de las personas. Nosotros, una cosa, a nosotros acá en Mar del Rey somos muy críticos respecto a la política de identidades, como resolución de los grandes problemas sociales, pero no es menos cierto de que la opresión sobre la mujer, la opresión sobre las minorías sexuales, es una cuestión real. La pedofilia es una cuestión real y son cuestiones gravísimas respecto a las cuales hay que ofrecer respuesta. Probablemente eso es la tarea pendiente, ¿no? Le hace falta un Concilio Vaticano III que se haga cargo de la Iglesia Católica de este tema, que es una cuestión que tiene que ver fundamentalmente con el poder, mas no con la vida privada o la moralidad sexual del individuo. Pero ¿necesita la Correcto. sociedad una iglesia católica? Yo creo que la oferta de intermediarios con nuestro Señor es bastante vasta.
De hecho, los que perdió la Iglesia Católica los agarraron los evangélicos ahora en las poblaciones. Se necesita, ¿para qué se requiere que se arregle la Iglesia Católica? ¿Cuál es la necesidad de una sociedad de tener No, una sino institución como esa? si este no es un problema ingenieril. Este no es un problema ingenieril, o sea, o de, ¿cómo se llama?, o de oferta y demanda. Aquí hay un tema de fe de millones de personas que, claro, la canalizan por un tipo, por razones culturales, en lo que es la Iglesia Católica. O sea, si uno fuera griego, a veces pienso, claro, uno es cristiano por esencia y católico más bien por accidente, porque si uno fuera griego o ruso o sueco, es difícil que sea católico. O sea, el cristiano sueco es luterano, el cristiano ruso es ortodoxo, el cristiano griego es ortodoxo. Pero el hecho es que, bueno, estamos en la cultura católica y los que tenemos fe en Cristo, bueno, hemos sido formados allí. Y como te digo, yo creo que la Iglesia Católica da unos frutos espectaculares en muchos aspectos, de multitud de santos y de gente común y corriente que vive cristianamente. Ahora, aquí quería tomar sí un aspecto a propósito de lo que decía Gustavo, que desgraciadamente también la Iglesia yo creo que ha distorsionado la fe en lo que se trata de, por ejemplo, la religiosidad popular. Porque la religiosidad popular, que uno podría considerar, ah, pero bueno, eso. Sí, pero es una religiosidad individualista, cultural, donde creo yo que el epítome de esto está o Lo la Vázquez. culminación está en la manda. Lo ¿Qué es lo que es Vázquez. la manda? La manda es una relación comercial, digamos. La manda es, yo, a ver, si tú, San X, o si tú, Virgen, me sanas a mi hijo, yo me comprometo a dar una cierta cantidad de plata, o voy de rodillas en una procesión. Pero esa es una relación, entre comillas, comercial, digamos, y de una fe absolutamente individual, completamente eventual, desligada de lo que es la doctrina social, por ejemplo. O sea, incluso puede hacer acto colectivo, pero es un acto colectivo en que cada uno va como individuo. Ahí no hay opción preferencial por los pobres, no hay lucha por la justicia social, no hay. O sea, es otro tipo de mentalidad religiosa que yo creo que combina muy bien con el conservadurismo que ha venido después del Concilio Vaticano II, en el sentido de que, porque ¿qué vemos nosotros en la Iglesia hoy día? Desde el punto de vista institucional, básicamente. Vemos movimientos muy de élite, conservadores, clasistas, etcétera, etcétera, individualistas y de élite, el Opus Dei, los legionarios, el Chester, etcétera, etcétera. Y por otro lado, la religiosidad popular. Pero se ha ido acabando progresivamente, por ejemplo, las comunidades eclesiales de base. Todo lo que fue el espíritu de Medellín y Puebla, en América Latina, por ejemplo, de concebir la iglesia como concretamente comprometida con la justicia social, con los derechos humanos, etcétera, etcétera. Esto se ha ido acabando. ¿Y qué es lo que, entonces, qué es lo Totalmente. que ha quedado? Ha ido quedando esta religiosidad popular. En el fondo es una cosa incluso utilitaria, por último. No sé si comercial, pero utilitaria. Y una fe como, y una fe totalmente individual. Animista y pagano, ¿Ah? ¿no? Claro, incluso que tiene conexiones muchas veces con ciertas cosas, claro. Pero son parte de las creencias, señor Portales. ¿Ustedes creen que Sí, una pero. señora que fue fertilizada por un ángel y que fue virgen y que dio a luz al hijo del Señor, esta otra gente cree otras cosas? Entonces, ¿no? No, Porque no, pero es que pareciera que esta religiosidad, ustedes si no es dicen un que es problema pagana, como que la miraran bajo el hombro. Estos No, son no, no. paganos, ¿eh? No, no, si no es que sean paganos, pero evidentemente que es una religiosidad individualista que se aparta, yo creo, del sentido profundo del Evangelio. O sea, el sentido del Evangelio es luchar por la justicia, por la paz, por el amor concreto entre los hombres.
Yo diría, por ejemplo, en vez de que hagan procesiones incluso medio masoquistas, ¿por qué no van a visitar a los enfermos ese día? ¿Por qué no van a visitar a los hospitales enfermos? ¿Por qué no cambiar el switch? O Bueno, es sea, cuasimodo es eso, ¿eh? Cuasimodo es la. bueno, le llevan la comunión, sí. Bueno, está bien, pero en general, por eso es que hay muchas cosas que uno podría objetar desde el punto de vista de la forma como se entiende la religión. Por algo, como te digo, lo que Medellín y Puebla hicieron fue tratar de buscar hacer carne la idea de la opción preferencial por los pobres y por la justicia social. Yo creo que ahí está el amor concreto. Yo creo que ahí es donde se justifica absolutamente, además, la fe cristiana en un sentido de compromiso. Con los más pobres, con la sociedad, con la justicia. Y tú que decías, ¿para qué queremos? Bueno, para eso. Yo creo que desgraciadamente los evangélicos, hasta donde yo sé, han hecho una interpretación bastante conservadora, digamos, del evangelio y se han quedado más bien con ciertas cuestiones, claro, que son valiosas. Yo creo que es valioso. Yo creo que el pecado puede estar en todas las manifestaciones. Yo creo que ha habido un exceso del puritano de plantearlo en el sexo, pero por supuesto que hay pecados sexuales y que pueden ser graves, o sea, desde el punto de vista de la teología, pero Cristo lo que más enfatiza es porque tuve hambre y me diste de comer, porque estaba enfermo y me visitaste, o sea, el amor concreto a la persona, incluso no, ahí no habla de lo sexual, tampoco habla ni siquiera del culto, habla del... De la palabra del buen samaritano, etcétera, etcétera. O sea, ir a responderle a las necesidades de la persona. Ahí está el sentido más profundo de la fe cristiana, pienso yo. O sea, por eso muchos han hablado del cristianismo anónimo, incluso, o sea, de que, bueno, y el propio Evangelio dice que cuando venga el juicio, que yo creo que el juicio también es una figura, pero bueno, los tipos van a decir, pero ¿cómo? ¿Pero cómo si yo era... No, yo estaba enfermo y no me fuiste a ver, yo estaba... Claro, tú fuiste a misa, seguramente, qué sé yo, tú fuiste a misa, tú fuiste a una procesión, pero no te Tienes 2 de preguntaste. 5 para acá. ¿Ah? Tienes 2 de 5 a este lado, a esa fila. No, claro, Bueno. no te preocupaste de la gente, o sea, y tú explotaste al ir a misa y explotabas a tus trabajadores, por ejemplo, por decir algo. O sea, ¿qué valía tu ir a misa? ¿Qué valía tu santiguarse? ¿Qué valía tu... si al final tú construías un mundo injusto y explotabas a la gente, etcétera? Felipe, tú eres de una No. familia bien cercana a la iglesia, tú decías que tenías tíos sacerdotes. ¿Cómo se Tuve. tomó la familia que Felipe escribiera este libro denunciando la iglesia con la pedofilia? ¿O te ha complicado los almuerzos familiares de ahí en adelante? ¿O No, porque es un ya tema que no se toca? entre mis hermanos ya son pocos los que siguen yendo a misa. Sí, ya, pero si ya, como dice Gustavo, como dice, si la iglesia si no dijo nada en la pandemia en que debía haber Tampoco hecho hizo un nada. esfuerzo, por un lado, un confort espiritual y por otro lado... poner a disposición todas las parroquias para recopilar alimentos, para nada. Lo único que hicieron algo fueron algunos grupos específicos de católicos, pero la iglesia no estuvo en la pandemia, no ha estado en la pandemia. No está en nada. Tampoco estuvo en el debate constituyente, por ejemplo. Ah, menos, Pero en claro, absoluto, en absoluto. menos, claro, si ya no. Pero es que es una institución muy desprestigiada. Yo Bueno, no sé eso, si pues. se recuerda cuando están incendiando en la capilla, esa torre alta, por ahí por Providencia, y está toda la gente viendo cómo se incendia, y cuando se cae la torre, la gente explota en un aplauso. Esto fue en tiempos del estallido, en octubre del 2019. Hay Bueno, una pero eso, alegría, hay una pero eso alegría de ver. sí, no, pero esos que estaban aplaudiendo eran los que estaban ahí. No, O sea que yo hay no te algo en lo que dice bases. Sergio que es Que verdad. capaz que yo haya estado aplaudiendo, quién sabe. No, Por pero por ejemplo, eso tengo esa visión. acá en Valparaíso, que el levantamiento comenzó el 19 de octubre, así como se atacó sistemáticamente a los bancos,
a las AFP, a los supermercados, a las multitiendas. También recibió un ataque la Catedral de Valparaíso, que se encuentra en Plaza Victoria. El fuego no alcanzó a consumir más que una parte de la puerta, pero no podemos dejar de retener, digamos, al analizar este hecho, que en un costado de esa misma iglesia hay un comunicado, pongámosle una especie de poema, hecho por el arzobispo, fue en algún momento, o obispo Medina Esteves, una figura dilecta del oscurantismo más pútrido de la Iglesia Católica, en el cual se advierte en contra del aborto. Es una comunicación en contra de las mujeres que abortan. Es una admonición respecto al pecado que significa la interrupción de la vida del feto. Esto en una ciudad en la que, como en todo el país en realidad, esto es un problema muy importante para la libertad sexual de las mujeres. Ahora, un poco para ir terminando, Felipe, si tú decías, has explicado muy bien por qué este libro, ¿no? La necesidad de alguna forma de reubicar el debate teológico, sacarlo de aquel espacio donde institucionalmente quería ubicarse y volverlo a los canales originales. Tú has hablado, digamos, de una manera muy piadosa sobre la cuestión del amor. ¿Cómo ves tú, más allá de esta disquisición que tiene, digamos, un contenido quizás más personal, cómo ves tú la evolución que podría tener esto dentro de la iglesia? ¿Tú crees que hay resortes que permitan sostener, digamos, el debate sobre el problema del abuso sexual? Porque en realidad es un problema del poder, ¿no? Más que la moralidad interna o la sexualidad del sujeto. ¿Ves tú que existan herramientas para poder que la Iglesia Católica comience a jugar un papel relevante en relación con este tema y también con los problemas más generales de la sociedad? Yo creo que desgraciadamente falta mucho. Yo creo que se va a dar en algún minuto, pero desgraciadamente pareciera que falta mucho todavía. Todavía existe tengo la sensación, ustedes yo creo que también, de que el laicado católico y los sacerdotes católicos en general siguen siendo espectadores. Siguen siendo espectadores. Y mientras sigan siendo espectadores, evidentemente que la situación va a seguir deteriorándose. Uno nunca sabe cuándo toca fondo algo. Yo creo que todavía no toca fondo. Todavía no toca fondo. Incluso es interesante ver, o preocupante, pero interesante desde el punto de vista analítico, ver que, por ejemplo, la prensa. Y curiosamente el Mercurio, claro que con cierta selectividad con respecto a los jesuitas, pero la prensa en general hasta hace unos 3 años atrás, informó mucho, y ahora está informando muy poco, y está censurando noticias sobre el tema eclesiástico. Es más, mi libro ha sido todavía muy censurado por la gran prensa y la televisión. Nada. Todavía nada. Mi sensación es que ha habido una suerte de. Yo tengo una hipótesis, que no creo que sea muy loca, que yo creo que hay mucha imaginación detrás, Sí, claro. ¿eh? Hay mucho Bueno. lobby, que está haciendo lobby con los medios de comunicación, etcétera, etcétera, porque ha sido muy notable el cambio que ha habido. El cambio que ha habido desde hace unos. Dos o tres años esta parte. Es más, ustedes en el libro van a encontrar que mi fuente más citada es el Mercurio. Porque claro, el capítulo de Chile es uno de los más largos, e incluso el Mercurio publicaba cosas muchas de Estados Unidos y de otras partes, y eso cambió drásticamente, como digo, hace unos 2 años, empezó a cambiar drásticamente. Yo creo que hay esfuerzos mundiales incluso es muy probable, ¿eh?, que la iglesia misma haya tomado conscientemente la idea de bajarse el perfil completamente. Es demasiado raro que la iglesia no hable nada. Por ejemplo, sobre la pandemia, o sea, como que dijeron, no, 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 no,
no nos metamos, hagamos que la iglesia desaparezca de la escena. Es algo muy raro, ¿eh? Yo no tengo una explicación, digamos, clara, no estoy dando una respuesta, estoy simplemente pensando en voz alta. De que, ¿y tú? De que ¿tú conoces más a la Iglesia, ¿sí?, Católica? ¿Tu opinión de Francisco? Como Papa, ¿qué es Francisco? Errático, totalmente errático, y no... Primero, no creo que el problema sea de un Papa. Yo creo que el mejor Papa fue Juan XXIII, pero no es tarea que un Papa pueda resolucionar, en absoluto. En absoluto, o sea, es una persona, por último, el Papa. Hay un poder gigantesco de la administración burocrático junto con él, etcétera, etcétera. Hay una cosa atávica de siglo. No, esto va a requerir una reforma profunda de la estructura de la iglesia, una democratización profunda, que los párrocos sean elegidos, que los obispos sean elegidos, etcétera, etcétera, que se establezcan divisiones de poderes al interior de la iglesia, que haya fiscalización. No, esto va a requerir un cambio total de estructura. Terminar con las estructuras medievales, y la iglesia está con estructuras medievales todavía. No ha cambiado nada la estructura interna de la iglesia, es un escándalo eso. Y por eso que vemos lo que ha pasado también, ¿no? O sea, si ni siquiera hay posibilidad de reacción, o sea, ¿cómo será el autoritarismo atávico que tenemos los católicos que no somos capaces de reaccionar mínimamente frente a una cosa tan terrible como esta? O sea, incluso es como una cosa autodestructiva, ¿eh? O sea, somos tan autoritarios que somos hasta autodestructivos. ¿Y esto tendrá que ver, esto último que señala sobre la poca trascendencia de Francisco, tendrá que ver con la salida tan extraña, ¿no? Tan inédita, tengo la impresión, en la propia historia papal, de Ratzinger del Vaticano? Esto de que el Papa se vaya y como que jubile, se retire como los futbolistas, ¿no? Al otro lo habían sacado de carrera de otra forma, licenciado. Recuerde usted, Juan pero, Pablo I, que... Ah, claro, bueno, sí, pero, claro. Se quedó dormido y no lo despertó más. Cuidado, pero Juan Pablo I, yo he leído, era muy conservador Juan Pablo I. Era muy amigo del Opus Dei. Yo creo que hay muchos mitos ahí. Y el mito lo provoca la misma iglesia por el secretismo. No quisieron hacer la autopsia. Estupidez. Yo creo que ahí hubo una estupidez más que ninguna otra cosa. Pero claramente Francisco era conservador. Francisco era del ala conservadora de los jesuitas argentinos. Sí, estaba completamente exiliado hasta que Juan Pablo lo va a buscar a Córdoba y lo nombra arzobispo de Buenos Aires. No, es un tipo más bien conservador. Lo que pasa es que tiene cosas, claro, él es ecuménico, era muy amigo de los judíos en Argentina, tenía una cosa ecuménica. Hay un texto, perdón que le interrumpa, Felipe, de Horacio Verbitsky, que es uno de los grandes periodistas argentinos, que es un libro en realidad, en el que se analiza pormenorizadamente y de forma demoledora la trayectoria de Francisco, se me olvida en este momento el apellido de Francisco, su apellido de Baisán. Bergoglio. De Bergoglio, Bergoglio. Dentro de la Iglesia Católica, inclusive el conocimiento que tuvo de algunos hechos represivos sobre sacerdotes jesuitas en la Argentina. Sí, aunque parece que ahí exageraron, sí, hay dos sacerdotes jesuitas, se habló mucho de eso, parece que él no tuvo culpas, pero evidentemente que él tenía una actitud conservadora, eso es cierto. Sí, sí. Eso es cierto. Sí. Por eso no... Y no fue un gran crítico de la dictadura, incluso él... él no fue personalmente, pero la universidad que ellos crearon, cuando todavía eran los jesuitas, le dio un doctorado honoris causa a Massera. Claro. Sí, ¿no? Sí, ahí, Bergoglio es de la línea peronista de derecha. Claro. Sí. Puerta de hierro, señor. Puerta España, de hierro, sí. Así es. Campana, sí. Campana de palo también se les llama. No, por eso que tampoco podía esperarse mucho de él. O sea, ahí también, claro, yo creo que hay mucho de voluntarismo y de querer creer. Así como en Chile, todos los que quisieron creer en el proceso constituyente. We want to believe, como dicen los... Claro. A propósito, ¿eh? Claro. Así es. Exactamente. Bueno, pero está relacionado también con lo mismo. Hay una... tola sobre lo pagano, y ahí inmediatamente saltó Risenberg, que es un hombre que sobre materias teológicas es muy estricto.
Pero hay una especie de animismo, ¿no? Que es propio del idealismo en todo tipo de sociedades, ¿no? Esta idea, por ejemplo, que blande con tanta generosidad el Frente Amplio, la idea de que el lenguaje construye realidad, es una idea que tiene No. al menos 2000 años y que está presente en la alegoría de la caverna de Platón, ¿no? Esta relación que existe respecto a las ideas, las sombras, que yo en lo personal me parece muy lindo. Yo lo leí casi niño, ¿no? La primera vez ese texto, y me dio la impresión que en primer lugar está muy bien escrito, pero tampoco se entiende muy bien exactamente qué es lo que quiere decir, porque pareciera que hubiese un mundo de ideas que requieren ser develados. Y esa concepción, que es un poco animista, no solo tiene que ver con lo religioso, sino que está muy presente también en lo político en la actualidad, porque hay una necesidad de clase. Del momento que hay una minoría de la sociedad que es la que gobierna sobre el conjunto, la única manera que eso se sostenga es sobre la base del pensamiento idealista. O sea, esto no tiene que ver con un problema intelectual, como indican unos, con el flaiterío, como dicen otros, ¿no? Los rechacines, como dicen algunos, sino que tiene que ver con una necesidad de atribuirle a la idea una capacidad de efectuar transformaciones que el propio sujeto social es incapaz de realizar. Entonces, Bueno, y un poder hegemónico de los medios, pues. absoluto, absoluto. Eso es capital. O sea, Chile debe ser el país, después de Cuba, el país que tiene menos pluralidad informativa en América Latina. Sí, cuando usted le tira patada a Felipe a Cuba, no le llega al equipo de Atalaya. Nosotros estamos muy delimitados. Está pateando en el aire. En todo Hace caso. paréntesis, ahí yo veo un canal de YouTube de una niña que muestra la vida de los cubanos y echa perico en contra del gobierno toda la semana. Normalmente, claro. Toda la semana. Y recibe plata por eso, le paga YouTube porque tiene mucho. Y nadie, la cubana está ahí tranquila hace como más de un año. Así que, por lo menos en términos de dictadura, es bastante menor que lo Pero, que ¿sabes? sufrimos nosotros con Pinochet, ¿eh? Sí, pero fíjate que yo Sí, diría, bueno, como pero. para ir cerrando respecto al asunto del libro de Felipe, que me comprometo a hacer una reseña sobre el mismo en El Porteño, creo que el silencio que ha pesado, la sombra que ha caído sobre este libro, es muy elocuente. Porque hablar respecto a la Iglesia Católica y referirse a un tema tan sensible como la pedofilia y poner en la portada, ni más ni menos que una imagen de lo que yo entiendo son cardenales, ¿no? Vuelvo a mostrar la imagen, Sí. es bastante desafiante, es bastante iconoclasta, ¿no? A asociar la imagen de los cardenales, que es como la quinta esencia de la Iglesia Católica, con la palabra pedofilia. Sin duda alguna que es un golpe que en cualquier lugar al menos habría dado lugar para algún tipo de respuesta. Inclusive los más ortodoxos y ultramontanos, como Rojas, por ejemplo, que ese señor opina sobre cualquier cosa, se cae un semáforo y le sale a opinar, sobre este libro no han dicho nada. Y parece que hay como una especie de conspiración de silencio, una omertá, como dicen los Sí, fui mafiosos. a Providencia hace unos días atrás, en ninguna librería estaba en las vitrinas el libro. Ni Sí. siquiera, me da vergüenza decirlo, ni siquiera en la librería de Catalogo. Sigue en la Catalonia, se están funando ellos mismos. Sí, Interesante. sí. Bueno, yo creo que estos hechos muy materiales permiten entender la forma como opera esto, porque una de las cosas más importantes precisamente para sacar de discusión algo es ignorarlo. En la medida que la discusión sobre la pedofilia, porque si alguien cree que en este libro va a encontrar investigaciones judiciales y cosas escabrosas, fotografías y cosas, no, no esto es un análisis histórico sobre la iglesia y sobre el significado que tiene el problema de la pedofilia en Chile y en el mundo en realidad. Es un texto que no tiene que ver tanto con una especie de informe especial sobre la pedofilia Claro. y las anécdotas del cura Tato, que son las cosas que me imagino Claro. Sergio Risenberg quería poner de relieve cuando yo le propuse que hiciéramos este programa. La producción estaba pendiente de eso, una foto curatada, qué sé yo. Lamentablemente no es así. Pero ¿por qué lo quiero señalar? Porque en realidad el hecho de que se ponga silencio sobre esto es precisamente porque acá hay un enfoque político. Y yo creo que, y en ese sentido me parece bastante importante señalarlo, de que este libro cumple esa función. Uno podrá disentir respecto del contenido. Por cierto, yo no comparto en absoluto la idea general, digamos,
eclesial o evangélica que tú planteas, pero me parece que es importante meter esta cuestión en la discusión política, porque en la medida que se enriquezca esto con discusión política y se ponga en el lugar que tiene, salir de las páginas policiales y pasar a la portada, digamos, a la línea editorial, yo creo que es un esfuerzo muy importante que tenemos que hacer todos aquellos quienes peleamos por una transformación revolucionaria de la sociedad. Nosotros tenemos un minuto que no puedo, en este caso vamos a hacer una excepción, porque nosotros tenemos un minuto que es el minuto Raúl Asbun, pero atendido el tenor de este programa, no podríamos hacer un minuto Raúl Asbun porque sería como una especie de oximorón, ¿no? No sé qué nombre ponerle, Sergio. Curatato ¿Cómo? podría ser. ¿Ah? Curatato, minuto El minuto curatato, curatato. peor. Felipe, para irnos despidiendo, algo que se te haya quedado en el tintero, algún llamado que quieras hacer, alguna amenaza a Cataluña, algo que te parezca importante señalar al terminar este programa. Yo le diría a los auditores que este es un libro que contiene años de trabajo, no solo porque, a ver, para ser franco, yo ya tengo preparado otros libros sobre en general, sobre la historia del cristianismo, más grueso. Extraje de ese libro esto, de alguna manera, con una síntesis histórica, por supuesto, dada la relevancia del tema actual. Pero ahí son muchos años de estudio. Yo creo que así como yo aprendí mucho o sea, yo aprendí todo al hacerlo, yo creo que para el lector va a ser sumamente interesante el libro porque va a aprender muchísimo. No lo digo con ningún sentido de presunción, sino que porque realmente, ¿no es cierto?, está lleno de citas, pero organizadas de manera tal de que sea ameno, además, y de que permita una comprensión histórica, no solo de la pedofilia, sino que de los fenómenos de corrupción en general eclesiástica. He tenido la fortuna de escuchar a mucha gente que está muy contenta del libro, que le aprendió a saber muchísimas cosas, y yo creo que eso es lo interesante. O sea, yo creo que el libro me parece que es entretenido, que es muy instructivo y que da mucho que pensar. Eso es otra cosa que me han dicho muchos, que lo han dejado muchos temas para pensar, para reflexionar. Entonces, y no es un libro muy grande. Así que yo estimularía especialmente a los lectores, a los auditores que se conviertan en lectores de este libro. No se van a arrepentir. Muy bien. Sergio Risenberg, ¿alguna Hay comentario? una cosa que se acostumbra a hacer en los periodistas deportivos, que es una muy buena costumbre y disciplina, que es aclarar de qué club es hincha el periodista deportivo para que su opinión, digamos, quede claro que tiene siempre una carga que a algún lado le tira. Yo tomé el libro de don Felipe Portales. Yo soy una persona que considero que lo mejor que podría ocurrir. Usted, Sergio, es ateo o agnóstico, forma parte de ese sector extraño, ¿no? No me voy a referir, digamos, en esos aspectos religiosos, son muy personales, como ahí quizá la Ah, gente no, bien, qué bueno. podría no entenderlo. Yo considero que es muy positivo, en esto estoy siendo bastante honesto, que una institución como la Iglesia Católica desaparezca y mientras menos influencia tenga en la sociedad, a mí me parece de eso algo muy beneficioso. Y tomé el libro de Felipe Portales, que es lo contrario de eso. El libro de Felipe Portales está escrito yo creo que finalmente con mucho amor a la Biblia, al Testamento, a lo que dejó Cristo. Y también hay un intento de una persona que está ligada, diga o no, a la Iglesia Católica por toda una vida, de un grito de alerta, un grito de exclamación, de mostrar qué es lo que está haciendo esa institución y un intento por salvar esa institución. Yo el libro lo leí, encontré mucha información, me dio una visión histórica de la iglesia. Además, aunque usted no lo crea, licenciado, podríamos haber sacado también una versión un poquitito más picante de esta entrevista, porque también el libro incluye y relata algunos hechos que son
destacable. El capítulo del cura Maciel es una cosa que daría perfectamente para un informe especial, probablemente con dos capítulos enteros. Y yo leí este libro y cuando una persona como Felipe de Portales lee este libro, piensa de que la iglesia tiene salvación y yo creo que le da un impulso a tratar de cambiar las cosas malas de la institución. Cuando una persona como yo lee el libro, queda aún más convencido de que es muy bueno que esta institución desaparezca. Pero sea usted de uno de estos dos lados, le recomiendo leer el libro porque le entrega mucha información, es muy entretenido y da una visión bastante clara de qué es lo que es la Iglesia Católica. La opinión de Sergio Risenberg Cohen sobre el libro. Yo me sumo a su opinión. Yo obviamente también promuevo, digamos, la destrucción de la Iglesia Católica como institución, pero como parte, digamos, de la destrucción del orden capitalista. Esto no se trata, como algún entusiasta podrá creer, de que nosotros estamos promoviendo que se quemen iglesias, se ahorquen sacerdotes, ¿no? Todo ese tipo de fantasías que alguno tiene. No estamos hablando de eso. Estamos hablando No están los tiempos. No está los tiempos, no está, estamos hablando de que esto es un debate político muy de fondo. Creo que este libro, si hay algo que yo rescato de lo que dijo Sergio, es precisamente que ha sido escrito con un gran coraje. Creo que precisamente enfrentar este tipo de cuestiones hoy día en Chile particularmente requiere, digamos, de una suficiente solvencia, no solo intelectual, sino fundamentalmente política, para poder entender lo relevante que es una discusión de esta naturaleza. Yo quiero citar a un autor que no está citado en el libro, pero que respiro algo de su aire en este texto, que es uno de los textos canónicos, valga la redundancia, paradojalmente, del marxismo sobre el tema, que es un tema de Kautsky, alguien que fue defenestrado y que fue derrotado políticamente por Lenin durante la Revolución Rusa, fenómeno, proceso histórico que tanto conmueve a Felipe. Y Kautsky tiene un libro que se llama La historia del cristianismo, que es un libro que yo los invito a leer. Es un enfoque marxista, materialista, histórico del cristianismo como fenómeno político. Y por eso yo lo quiero subrayar, porque alguien dirá, algún ortodoxo de los amigos de Sergio Risenberg también, de uno y de otro tipo ortodoxo, dirá: bueno, pero ¿cómo dedican un programa a la Iglesia Católica? Y a hablar sobre el problema del Vaticano y sobre problemas de fe. Bueno, porque, y aquí voy a citar a alguien que probablemente ya ni sé quién dijo esta frase, que es que nada lo humano me es ajeno. Esa frase que se la he escuchado atribuida a Palito Ortega y también a ¿cómo se llama este filósofo alemán, el de los bigotes? Goethe. ¿Ah? No, Goethe. Goethe, no Goethe, vos, Sergio. Hablemos un poquito en serio. ¿Cómo se llama el que dice la muerte de Dios? Se me olvidó el nombre. Nietzsche. Ah, Nietzsche. Nietzsche. Nada al humano me es ajeno, pero también eso se le atribuye a Marx, pero yo me quedo con que es una frase de Palito Ortega. Y en ese sentido, yo creo que esta discusión es muy trascendente, es muy importante, por cuanto el debate y la comprensión de lo que es el cristianismo, de lo que es el pensamiento católico, es fundamental para comprender la realidad que queremos transformar. Si Sobre nosotros todo América Latina. Nosotros le damos la espalda al fenómeno religioso, estamos renunciando también a dar una lucha política seria para ganar importantes sectores de trabajadores que ven en la fe, en la religión, inclusive en el pensamiento católico, una respuesta a sus problemas. Si nosotros queremos debatir con ellos, explicar, señalar un nuevo camino, tenemos que comprender estas cosas, tenemos que escucharlas y tenemos que entenderlas con toda pulcritud, porque estos son debates políticos importantes, de la misma manera que no podemos rechazar las cuestiones, el debate económico, el debate militar, qué sé yo. Las cuestiones de la fe, las cuestiones religiosas, planteadas aún en su forma más cruda, son importantes y tienen una enorme relevancia política. No puedo terminar este programa sin citar dos versos del gran San Agustín, que es un poema que se llama Tarde te amé. Dice: llamaste y clamaste y rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste y pusiste en fuga mi ceguera. Exhalaste tu perfume y respiré y suspiro por ti. Me parece que este poema en particular, esto es un extracto, es un poema magnífico. A mí me conmovió la primera vez que lo leí, me conmueve ahora en este momento que lo estoy viendo. Es de una gran humanidad, a pesar de que fue escrito por San Agustín. Así que Yo bueno. quiero también leer un Ah, poema, también. perdóneme. Ah, estamos en una situación de caos en Sí, este programa, ¿ya? totalmente, totalmente. Es que yo quiero hacer también un aporte. Y lo interesante, cómo se lee, piensen ustedes cómo se lee este poema antes de
tomar conocimiento del libro de Felipe Portales y cómo va usted a leer y a entender este poema después de leer el libro de Felipe Portales. El poema dice así, y es una canción de un gran conjunto chileno, Los Guasos Quincheros, licenciado. Sí. Dice así: cura de mi pueblo, que en tus oraciones a Dios siempre ruegas por todos nosotros. Cura de mi pueblo, cuando yo era niño, me dabas santitos, me hacías cariño. Cura de mi pueblo, y repite, cuando yo era un niño, me dabas santitos, me hacías cariño. Lo repite eso. Lo repite, como que lo resalta. Solamente eso quería hacer, y este capítulo va a terminar con esa canción como un homenaje al conjunto de los Guasos Quincheros y a una canción que pegó mucho, que fue Cura de mi pueblo. Yo quiero también, siguiendo en esta cosa escatológica absolutamente en la que nos ha conducido nuestro director, citar a un autor, a un crítico del último programa nuestro, y nosotros cometimos un error, indudablemente, o quien habla fue el que cometió el error. Voy a ver si puedo encontrar la parte de los comentarios, pero no lo encuentro. ¿Cómo se ven los comentarios? A ver, un segundo. Ahí, lo que pasa es que yo señalé en el programa que hicimos la entrevista con Ariel Zúñiga, yo le atribuí a Horacio Guaraní la Es la canción El canción El Corralero. Corralero. Y muy correctamente Luis Jiménez Cáceres me dijo que es una canción chilena surgida del Festival de Viña del Mar. Importante, sobre todo que tenemos como director acá a Sergio Risenberg, pero así que le pido disculpas a Jiménez y también a Risenberg por haber mal atribuido la autoría de El Corralero. Y además que estamos citando a los Guasos Quincheros y aquella frase o aquellos versos que le resultaron llamativos y más picantes, digamos, a Risenberg, también los hacemos propios. Y estando autorizado para este fin y siendo la hora señalada, pongo fin a la transmisión de este programa Mate al Rey en su versión humanamente hablando y no sin antes invitar a quienes nos han visto a suscribirse a este canal, a hacerle clic a la campanita, ponerle me gusta al programa, a criticarlo, ojalá afectuosa y emotivamente y entusiastamente, y si no les da, al menos dar sus opiniones críticas, porque ese es el sentido de este programa y particularmente de aquellas materias sensibles que hemos tratado en este programa, que esperamos los sirvan, digamos, no solo para que lean el libro de Felipe Portales, sino para meterse en esta importante discusión política. Así que Hay que bueno, leer ese quedamos en eso. libro, es Muchas bueno. gracias, Felipe, No, muchas gracias a ustedes. por habernos acompañado. Muchas gracias, Sergio Risenberg, por supuesto, por su conexión ahí con los switch de no sé qué cosa. Así que nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao.